Estamos al aire justo con Reiner, gracias por acompañarnos, bienvenidos a mano a mano. Estábamos en una conversación, pero ya la vamos a extender un poco más aquí en el programa Reiner, para mí un gusto tenerte aquí. En un momento cumbre para la U también, ¿no? La U se juega mucho, después sí. de mucho tiempo, bueno, tiene la posibilidad de, de ser campeón, la última vez fue contigo, eh, la vez anterior a esa vez eh, fue también fue contigo, <laughs> entonces qué mejor que tú para, para poder hablarnos de, de este momento crema y de las posibilidades que tiene. Eh, en caso logre ganar este partido final, ¿no? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Ya hace tiempo habíamos quedado, creo, ya estamos intentando hacerlo, pero, pero bueno, mejor tarde que nunca. Y no, sobre la U, la verdad que, que bueno, toda la gente está esperando ya que, la, que el día domingo va a estar full el, el, el estadio. Eh, creo que toda la gente está esperando este momento de hace muchos años. Eh, sobre todo porque la U... Eh, viene bien, ¿no? eh, ha tenido momentos muy altos de rendimiento durante el año, ha tenido momentos complicados, pero en este momento del año eh, está, está llegando un buen momento y la gente confía en un buen resultado el día domingo. Y bueno, y, y esperar una final contra Alianza sería una final eh, especial, ¿no? Por así decirlo. Falta la tarea final, ¿no? Ese puntillazo final que es este partido con Huancayo. Con Me parece que la U en casa ha sido garantía en el Monumental. Salvo ese duelo con Deportivo Garcilaso, que es un milagro que no lo haya ganado la U, porque realmente tuvo las situaciones, lo merecía, y bueno, a veces el partido te lleva a estas cosas, ¿no? Pero el hecho de jugar en el Monumental, como has dicho, con la gente, eh, en un partido que va a significar mucho para los futbolistas, para, para el público, creo que puede poner, yo diría, de ultra favorito a, al equipo de, de Fossati. Lo que pasa es que. Es muy distinto eh, cuando, cuando la U juega con el estadio lleno, con toda la gente, estás hablando de 50.000, 60.000, hasta 80.000, si cuentas los palcos eh, de personas alentando al equipo. Es muy diferente para los jugadores de la U, es muy diferente para el rival. Eh, y este año la U ha llevado bastante gente, en la mayoría de partidos eh, ha sido estadio casi lleno. Y si no me equivoco, este año solo se ha perdido un partido de local y un empate, y de resto lo has ganado, y, y, y a veces de forma muy contundente. Entonces, todo eso suma, ¿no? Y yo creo que eh, el día domingo, ahora con el estadio repleto, estás jugando con un jugador más que es Linchada, ¿no? Era, si, si, si nos recordamos bien, me acuerdo del 2018, por ejemplo, cuando luego juega la, la baja, el que lo salve es Linchada, ¿no? Porque llenaba todo el estadio y eso te da un plus diferente, ¿no? Y lo mismo creo que está pasando ahora. Y hablando de ese capítulo, por lo menos de esa época, eh, el rival también fue Huancayo. Recuerdo sí. ese partido con Huancayo, el día del tanto de Germán Denis. Eh, la U llevó mucha gente. Es un rival eh, que ha marcado tendencia en Fútbol Nacional en el último tiempo, pero que a su vez, cuando uno escucha a Huancayo, también retrocede al 2013, ¿no? Claro, sí, sí. <laughs> o sea, hay muchas cosas por ahí que sí, combinan. Bueno, hay, hay algunas cosas que... Que, que se juntan, ¿no? Pero Huancayo pero es un equipo complicado, duro, ¿no? Es un equipo duro, no es fácil eh, hacerle, hacerle gol, ¿no? Se planta bien, Wilmar plantea bien los partidos también, eh, tiene una defensa muy, muy, muy experimentada, muy pesada, eh, creo que, si no me equivoco, contra Alianza perdió 1-0, contra Cristal también 1-0, y eso marca una, una tendencia, ¿no? Que es complicado hacerle gol. Así que... Eh, no va a ser fácil. La gente tal vez está pensando ya en la U campeón y, y no, no es tan fácil como la gente piensa, ¿no? Va a ser complicado el partido. Eh, ¿Qué fortalezas le ve la U? O sea, ¿qué, qué fortalezas? ¿Qué, qué cosas positivas? ¿Qué aptitudes tiene este equipo Crema? Que ah, gracias, desayuno. Claro, ya ah, me gracias. dijiste que, que, que no habías tomado sí, desayuno, no había tomado. Sí, Qué sí, mejor claro. que ahora, ¿no? Eh, la verdad, la, la dinámica que tiene el equipo de la U es, es diferente, ¿no? Marca una dinámica diferente dentro del fútbol. Eh, no, no se hace tan pausado, eh, tiene jugadores eh, por las bandas importantes, ¿no? que, que tienen un recorrido muy, muy bueno. Yo creo que ese sistema del 3-5-2 eh, necesitas esos jugadores y la U lo tiene, justo encajaron muy bien con el sistema. ¿no? Eh, tienes un jugador como Piero Quispe, ¿no? que, que te rompe por el medio. Eh, cuando Piero no, no, no está, está lúcido eh, en el medio, se complica un poco, ¿no? Eh, yo creo que eso le da la sorpresa dentro de la U porque, bueno, tiene jugadores por la banda que son muy rápidos, tiene jugadores por el medio que se equilibran bien y, bueno, y, la, y, y de todas maneras la, la sostenibilidad de atrás. ¿no? Yo creo que la U es uno de los equipos con, con menos goles en contra y eso lo marca por, por ¿cómo se llama esto? Por, eh, por, la, por la concentración que marcan a, atrás, pero sobre todo por el juego en equipo, ¿no? porque todos corren, todos marcan, todos meten y eso ha sido muy importante para los resultados de la U. Destacadas algunas cosas de Huancayo, es un equipo que tiene jugadores de buen pie, tienes a Lluvia, sí. tienes a Salcedo, tienes a Benítez, tiene futbolistas que le gusta tener la pelota. Eso puede ayudar a la U, sabiendo que la U en muchas ocasiones, es cierto, te puede confabular acciones de de, 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 digamos, de nexos, de tener la pelota y después ir al ataque, pero también es un equipo directo, que sabe atacar directo, sí. ¿verdad? Con la posibilidad de encontrar a Polo atacando el espacio. Eso de intentar tener un futbolista o de repente tener un, un rival que le guste tener la pelota dado que lo puedes atraer para después intentar atacar esos espacios que puede dejar, ¿puede favorecer a la U? Digo, es, este, este perfil que tiene Huancayo. Es dependiendo, dependiendo lo, el planteamiento que se, que, se, que se manejará el profe Wilmar, ¿no? Porque yo creo que los partidos que ha que que jugado de visita sobre todo han sido medio defensivos esperando la oportunidad de, del contragolpe porque también tiene jugadores como dices muy hábiles y que en el mano a mano son, son fuertes ¿no? y tú sabes que la U jugando de local siempre te va a atacar siempre te va a proponer y, y bueno asume un poco de riesgo ¿no? atrás entonces eh, con jugadores rápidos con jugadores que, que, que te pueden jugar bastante bien el mano a mano eh, es, es peligroso, ¿no? así que hay, hay que ver, hay que ver, ¿no? En la U en un siempre el problema sabes cuál era eh, es cuando el, tienes equipos que te manejan mucho la pelota, porque el campo es grande y cuando estás corriendo detrás de la pelota eso no le gusta a la U en general, ¿eh? durante todos los años. Te desgasta, ¿no? No, desgasta sobre todo psicológicamente, ¿sabes por qué? Porque el hincha no espera, ¿no? El hincha si, te, si el rival está manejando mucho el balón como que ya se hace sentir un poco, ¿no? Y eso te desespera un poco para ir atrás de la pelota. Lo que hace la U bien es tratar de recuperar la pelota rápidamente, ¿no? No sé si te has dado cuenta que hace una recuperación eh, inmediata después de la pérdida en campo rival y eso es bueno, ¿no? Porque si tú dejas en, en el mundo tal que te mantengan la pelota, eso puede ser un problema. Sí, sin duda. Mira, la gente ya está ya está opinando, tenemos a Asmo, bueno, está de acuerdo contigo, a ver si tenemos ¿Sí? comentarios, he visto varios eh, hacia Reiner, hola Mauri y Reiner Torres, saludos desde Chimbote, de la familia Pérez, hola Kaiser, eh, Cristian Javier 05, Reiner, soy, eh, bueno, no, no sé qué iba a decir, pero ¿Marás? tengo una foto contigo, soy crema hasta los huesos, <laughs> ahí ya, ya está, ya está molestando ya, bueno, te saluda ahí <laughs> Cristian, Reiner, recuerdo claro. tus clásicos con Montaño, eh, como creadores y desequilibrantes en sus equipos, tú eres el mejor, te ganaba los partidos y saliste campeón, dice Yuandré. Buenos duelos sí, bueno. eso, ¿no? Sí, sí. Lo bueno es que tenía, en ese momento teníamos, tenía Toñito pues al costado también que, que, lo, que lo marcaba bastante bien, ¿no? Y a mí me da la libertad más de ir para adelante, ¿no? Y, y poder generar juego. Eh, pero sí fueron buenos duelos y eh, la del 2009, ¿no? bueno, 2013. Bueno, los últimos campeones de Luz fueron fueron muy buenos. Hace un rato me hablabas de Quispe, ¿no? Me parece que es, por lo menos, el futbolista eh, hoy más, más relevante de, de la U en ataque, sin duda alguna. Eh, yo, cuando veo a Quispe, es cierto, Reina no, no Torres digas, y, no y Quispe juegan en posiciones distintas, Eso pero ese primer giro que tiene, tú también tenías un giro para salir de la primera marca siempre. ¿Sabes lo que pasa? Es que en el fútbol. Me jugo... hace acordar en algo a ti. No, ¿sabes lo que pasa en el fútbol? Pero yo siempre digo, yo no he sido el más rápido, eh, el más, rápido, más técnico. Eh, eh, pero lo que yo tenía era un cambio de ritmo un poco diferente, que dentro del fútbol peruano sí me servía bastante. Y, el Kispe, y, y sobre todo cuando estás en medio campo, eh, por el centro, no por las bandas, sino por el centro, y rompes línea, eh, marcas una cierta diferencia, ¿no? Y eso es lo que hace Quispe mucho. Por ejemplo, no me acuerdo qué partido, creo que contra Garcilaso, Quispe estaba jugando en el medio, lo pusieron en la banda y desapareció. Eh, y también la U por el medio ya no generaba ese, 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 esa sorpresa, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que hace que marque la diferencia de alguna manera. Eh, ahora, compararlo, no, no creo totalmente. Para no, 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 no compararlo, te hablo en esa acción ah, puntual, o sea, esa acción puntual de sacarse ese primer hombre de encima. Tú tenías un giro característico. Sí, bueno, yo siempre trataba, en realidad trataba de perfilarme bien para controlar el balón hacia adelante y ganar metros hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que generaba... Eh, cuando ganaron los metros, dar de esa sorpresa que me ayudaba mucho, ¿no? Porque al final tienes en el medio campo dos rivales y si pasas esa línea ya te queda bastante espacio para pensar y ver qué haces, ¿no? Eh, entre la línea del medio campo y la línea de la defensa, ya ¿eh? tienes un cierto espacio. Esos dos metros, tres metros de control claro. eran, eran importantes y él hace, eh, se perfila bien, hace el, eh, el giro bien, pero sobre todo está pensando cuando viene la pelota, cuando va a controlar, ¿qué voy a hacer? acá a, a dos segundos para adelante, ¿no? Si te das cuenta, no es mucho de parar la pelota e ir hacia atrás, ¿no? Y en el medio campo es lo que genera la lentitud dentro del juego, ¿no? Paras la pelota, eh, recién miras qué vas a hacer, la juegas al costado, la retrocedes, y, ahí, bueno, y hay jugadores como Gispert, ¿no? Que en, la primer, en el primer control del balón ya están pensando en ir hacia adelante y cómo ir hacia adelante, ¿no? Su toma de decisiones es otra ahora. Me parece que tiene la capacidad de sacarse ese hombre encima rápido, y después, antes, no tenía tanta claridad para decidir. Hoy lo veo con mucha más seguridad, te da la posibilidad de, de conducir, de meter un pase. Y hasta ahora le está pegando un poco más. Lo hablaba ayer sí. con el Chorri también, acá que estamos a ver con, con el Chorriano. Y me hablaba de eso, ¿no? Que hoy, hoy Quispe tiene más esa facilidad y ve un abanico de opciones más grande que, que antes. O sea, hoy tiene la conducción, tiene el pase, tiene el disparo. Está eh, proporcionando más situaciones en base a lo que genera él. Sí. Eh... Siempre digo que los jugadores diferentes eh, son los que deciden mejor en distintos momentos. ¿no? Eh, él puede llevarse a uno o dos, eh, pero... En ese momento es donde tiene que decidir si sigue llevándose al tercero o tiene que dar el pase correcto, ¿no? Y hay muchos que deciden mal. Cuando deciden bien, es donde marcan la diferencia y, y, van, y van creciendo como futbolistas, ¿no? Y él está empezando a crecer como futbolista. Creo que está empezando a decidir mejor. Se puede equivocar, ¿no? Pero creo que está decidiendo mejor. Antes trataba de. Se llevaba uno o dos y trataba de pasar el tercero y ya no pasaba. Ahora está decidiendo en qué momento descargar bien, en qué momento eh, patea el arco. Tiene que definir un poco mejor, tal vez, ¿no? Pero. Pero eh, eso seguramente va a seguir mejorando, ¿no? Eso es puro entrenamiento al final. ¿Le es bastante techo todavía? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que este año ha eh, sido mejor que el año pasado. tiene 22? Sí, 22 22 años, ¿no? Este año ha sido mejor que el año pasado y sí, ¿no? eh, este el, el año pasado fue mejor que el anterior. Entonces tú ves que el chico está en crecimiento, ¿no? El problema va a ser si ves un año, una, una temporada, un apertura o una clausura que no está evolucionando, no, no está creciendo. Yo creo que hasta ahora, el eh, de si lo hemos visto de que llegó a primera, cada año ha ido creciendo, ha ido mejorando. Y ahorita, por ejemplo, está teniendo la responsabilidad de, de llevar a la U como, como el 10 prácticamente, ¿no? Como el... el, el todos esperan que la U kispe para ver qué genera o si la U puede generar algo, ¿no? Eso es importante para él. Yo uno ve todas las facetas del juego, ¿no? Es cierto, en ofensiva creo que es un jugador que, que te da cosas. Tiene que mejorar, creo, en la cuota goleadora. Tiene cuatro goles nada más en el campeonato. Tiene que mejorar en ese aspecto. Pero en lo defensivo es un futbolista que quita pelota también. Que lee muy bien Mira, cómo, cómo cerrar una línea de pase. Yo lo vi yo lo vi eh, cuando jugaba en reserva. antes, Un año antes que lo subieron a primera. ¿ya? Eh, fue un partido de, de, en Campomar. Estaba jugando reserva. Y el chico era habilidoso. Era un 10. Pero lo que me marcaba mucho era que era un 10 que marcaba. ¿Ya? que retrocedía, se barría, era un diez y, y tenía buen pie, ¿no? Y no, es un, un, no era un 10 que solo genera fútbol, ¿no? Porque los 10 normalmente... Claro. Solo te generan fútbol, ¿no? Eh, tratan de llegar al arco rival, te dan el pase gol, pero era un 10 que bajaba, corría, se barría, y no ves muchos 10 que me marquen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a mí me dicen no, que, que él se compara o es similar a, lo, a mi juego. Yo, yo era en el giro, ya, en el giro. Ya, pero por ejemplo, no, no tu caso, pero en general, ¿no? Porque me lo han dicho muchas veces. Y, y yo era un, un, un jugador defensivo que generaba algo hacia adelante. Él es un jugador ofensivo que genera o ayuda en la marca. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Él es un 10 que, que, que tiene mucho juego ofensivo, pero te ayuda bastante en la marca. Sabe marcar. Eh, puede jugar como mixto también porque sabe los recorridos. Y eso, eso es importante, ¿no? Como te digo, no hay muchos días con buen pie que, que ayuden en la marca de la manera como él lo hace. ¿Tuvieses adaptado fácil a esta disposición? Jugando, me imagino, de, sí. de Pérez Guedes, ¿no? O sea, en esa posición. Creo que ese trinomio no, pero nosotros... podría ser interesante. En la U también, o sea, con Reynoso también en un momento pasaban a jugar con línea claro. 3. Claro, ¿verdad? sí, sí. Con, Porque... con Gareca hemos jugado en línea de 3. Eh, no, no, no. En algún momento también jugó en distintos, con distintos técnicos en un 3-5-2. O en 4-3-3, lo que pasa es que en el medio juegan, al final juegan con tres, eh, un ancla y dos mixtos, ¿no? Y prácticamente, excepto alguna temporada o dos, eh, la mayoría eh, juego de mixto, ¿no? Con Toñito atrás y yo de mixto y otro mixto. Yo creo me acuerdo, con Comiso jugamos también un 4-3-3. Eh, como dices, con Reynoso jugamos eh, también con tres en el medio. Entonces, varias veces se jugó en esa posición de mixto. Con Chemo también. ¿no? Es que atrás tenías varios, ¿no? Estaba en Negro, estaba Galiquio, tenía no, la, la tenías a Reboreo que también se metía a veces, sí, ¿verdad? Sí, bueno, ahí, estaba Ranel ahí, por un lado, tenías a Miguel Torres por el otro. Sí, lo que pasa es que siempre eh, la U, en, ese, en esos en esos tiempos que yo regreso a, a, a la U, mejor dicho, eh, había gente de mucho peso atrás, ¿no? Estaba Galván, Galiquio, bueno, solo con esos dos, ¿no? Esos, <laughs> esos, esos dos te mataban, hasta en los entrenamientos te mataban, ¿no? Entonces... Eh, aparte adelante estaba Toñito, eh, también bueno, en el momento estaba Candado chebasco también, eh, pero siempre había eh, Vargas también que, que, que hacía recorridos bien, bastante bien, pero había gente que, que, que hacía complicado, José se, se manejaba muy bien eh, en la parte defensiva, ¿no? Entonces, a mí me ayudaba bastante porque me encargaba mucho de, de, de salir, ¿no? Ya no me preocupaba tanto. En la, en la marca solo de ocupar las zonas ayudar en la marca claro pero con las con las veces que tenías atrás olvídate no conociendo a reynoso crees que le puede dar una chance a quispe en la selección sí sí yo creo que sí yo para creo... la paz por ejemplo porque la altura va bien eh yo creo yo creo que sí le va a dar chance no sé en qué momento no, no sé no sabría decir de si en la paz pero yo estoy seguro de que sí lo hará lo ha hecho con con reina lo ha hecho con sanelato lo ha hecho con... Eh, con... ¿Cómo se llama el, Cristal? Ya sé mejor el nombre. Grimaldo. Grimaldo. ¿no? Entonces, eh, Quispe es, eh, seguramente va a tener su oportunidad, estoy 100% seguro de ello. Yo creo que en la selección hay jugadores interesantes que pueden ayudar acá a futuro, a futuro, a mediano plazo, no sé si a corto plazo, pero a mediano plazo por lo menos, jugadores como rey como Grimaldo, como Quispe, ¿no? sobre todo esa, esos tres, adelante. Son, son jugadores que te pueden servir mucho en el futuro. Sí, seguro. seguro. Vamos a hablar también de la selección en, en un rato. Eh, ¿A Quispe qué le falta para salir? Porque es un jugador de exportación, ¿no? O sea, si la U, creo que me parece, está viendo la posibilidad de, de, de poder vender a algún futbolista que no vende hace mucho tiempo, lo cual también vamos a discutir más adelante. Creo que si hay un apuntado hoy es Quispe. O sea, ¿qué sí. le podría faltar para que él pueda jugar de repente en otro equipo, ¿no? Quizás. Eh, no se sabe, eh, saliendo campeón este año. Él tiene 22 años para salir al extranjero, ya no le quedan muchos años o sea, está, si estamos hablando de ligas in, importantes, ¿no? porque al final no sé, te puedes ir a, a ligas menores, a los 25, 26 27 años, ¿no? pero para ligas importantes, para un sudamericano de... A, a, Después de los 24 ya, ya no eres interesante. Hoy nuestra realidad es más México, es más eh, por ahí Estados que Argentina, Unidos, ¿no? Estados Unidos. Sí, pero, pero bueno, siempre hablamos de que jugadores de ese, con ese talento, jugadores in, importantes, interesantes, eh, lo ideal sería que lleguen a ligas importantes, ¿no? No solo eh, que sumiera sea México, Estados Unidos, porque al final de esas liga estás hablando más por temas económicos. No por crecimiento futbolístico como tal, ¿no? Eh, y para eso ya tiene que, que, que pasar el próximo año, un año más, tal vez por ahí, pero ya tendría que, que, que despegar, ¿no? Para, para el extranjero. Mucho va a ayudar en la selección, ¿no? Si tienen partidos de la selección, porque los equipos también se, se fijan bastante en los partidos de la selección, eh, partidos internacionales, más allá de la liga, ¿no? Eh, pero ¿qué necesitaría? Eh, también. Crecer eh, físicamente, ¿no? está está Se le ve muy frágil aún, ¿no? Eh, y para ligas europeas eh, también ven eso, ¿no? Eh, claro, a veces pasan los casos de que los llevan a chicos eh, delgados, ¿no? Y ahí y, ya los, los forman. Pero ya a los 22 años ya tendría que tener ese, ese peso muscular, más que todo, ¿no? Esa masa muscular ya, ya bien marcada. Y tal vez un, un buen manera pues, ¿no? <laughs> ojalá que se le dé, dé Reina, por el bien del Fútbol Nacional y por, por, por el bien de la U también, ¿no? Vamos a ir con la encuesta, la encuesta que tenemos en, en el día de hoy, a ver si Enrique nos ayuda con la encuesta, que creo que tiene que ver con el partido que se viene. Partido clave para Universitario, partido determinante para saber si va a ser eh, uno de los protagonistas de la final. La encuesta dice: Universitario contra Huancayo, la U gana sufriendo, la U golea. ¿Empata o gana Huancayo? ¿Qué dice Rainer Torres? La U gana. No, va a ser complicado. Yo creo que gana, pero no va a ser fácil. 1-0, 2-0, por ahí. Esa presión existe, ¿no? Porque sabes que tienes que ganar, de alguna manera existe. Es, pero... que, lo, es que lo que pasa es que. A ver, la, la gente. Yo creo que Huancayo no es. No sé, sin, sin desmerecer algún equipo, pues, ¿no? Pero, no sé, Huancayo no es otro equipo que está jugando a la baja. Pues, no nos unió un comer. Digo un nombre, ¿ya? Que, que están jugando abajo, ¿no? Huancayo es un equipo pesado, complicado eh, de, de, de visita, ¿no? Eh, fácil no va a ser, pero yo sí creo que la U termina ganando el partido, ¿no? Por, porque todo lo, lo que genera, por todo lo que, lo que hace dentro del campo, por, la, por el marco eh, que va a haber el día, el día domingo, sí que sí, sí la U creo que sí gana. Yo también creo que gana 1, Universitario, 0, 2, 0. yo también creo que gana Universitario. Y bueno, esta encuesta llegó gracias a Marathon, quiero decirle a la gente que estén preparados para la mejor experiencia en compras que se viene, eh, por lo menos, o se ha venido tratando estos días y hoy tiene su día final. Hablamos del Cyber Wow de Marathon, así que aprovechen y descubran descuentos increíbles, ya dije, en Marathon. Hasta el 70% de descuento en las mejores marcas deportivas y moda urbana. Solo tienen que ingresar a www.marathon.com.p para descubrir las mejores ofertas en fútbol, running, básquet, moda urbana y mucho más. Equípate con lo mejor, equípate en Marathon. Promoción válida y ahí dije hasta hoy, aplican términos y condiciones. Hay una pregunta que muchos están haciendo hoy en Reiner y tiene que ver con la final. Porque yo tengo entendido que por lo menos a, a muchos de los equipos eh, les gusta terminar de repente... Una hipotética, en este caso final, con su gente en su estadio y Alianza va a tener la potestad de elegir, ¿verdad? Sí, eh, en sí, teoría sí, va a tener la, la potestad de elegir y, y, y se dice que Alianza elegiría cerrar en el Monumental. Es una cuestión y es una pregunta que genera cierto morbo porque tú sabes que si es que cierras en otro estadio que no es el tuyo, al final tienes la posibilidad de dar la vuelta ante tu clásico rival. Sí, yo creo que va, va por ahí más el tema, ¿no? Eh, porque, bueno, la U en los últimos, eh, los dos últimos campeonatos que jugó una final contra Alianza, lo, campe lo campeonó eh, de visita y campeonó de local. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que va más por ahí, ¿no? Porque al final, eh, cuando decides ese tipo de cosas, tienes que pensar sobre varios, varios temas, ¿no? eh, deportivamente creo que la mayoría siempre prefiere cerrar de local, la, la mayoría, ¿no? eh, pero bueno vuelvo a decir siempre hay bastantes cosas en el medio de las que tienes que pensar y una de las cosas seguramente que piensan es eso, ¿no? Eh, si se campeona dónde se da la vuelta, si no se campeona ¿dónde, dónde, dónde, <laughs> hay mucho ¿no? eso. hay mucho tema, eh, ¿no? Eh, vuelvo a decir deportivamente creo que la mayoría no sé si todo, pero la mayoría siempre prefiere cerrar de local. Mira, si, si viene algún dirigente de la U, tú eres jugador crema, uno de los referentes en esos momentos, y te pregunta, ¿eh, ¿dónde cerramos, Reiner? ¿Tenemos la posibilidad de elegir de con nuestra gente o de visita, en Matute, en este caso? No, de local. ¿De local? De local. Sí, de local. Sí, siempre. Más allá de que, de que para todos es lindo campeonar eh, de visita, eh... Creo que no hay nada mejor que campeonar a local. Y si tú vas a una final pensando que pueden campeonar en tu casa y con el miedo de que pueden campeonar en tu casa, mejor ni vayas a la final. La verdad, porque si tú vas a una final vas para ganarla, ¿no? Sobre todo, si tú tienes tal vez por ahí una final donde el equipo es muy superior, llegas a una final donde el otro equipo, tú sabes que es muy superior, por ahí probablemente la puedes pensar, ¿no? Y eso, la final puede pasar cualquier cosa. Pero, y sobre todo clásicos. Pero yo creo que esto, los dos equipos vienen bien. Eh, bueno, no vienen bien, pero han tenido un año por, por algo. Llegan los dos al final y los dos tienen buen equipo. En realidad, por nombre, ¿no? eh, la U creo que llega en este momento mejor. Pero es una final, es, eh, es un clásico y al final en esos partidos eh, es relativo cómo llega. ¿no? Son muy especiales. Hoy la U llega mejor en lo futbolístico, me parece, en sí. lo anímico también. Pero ya sabemos lo que son esos partidos, ¿no? la, clásicos en general así sean finales o no son, son muy especiales y son únicos no importa cómo llegue cada equipo no hemos visto en la historia hemos visto que uno puede llegar peor que el otro y, y lo termina ganando eh, así que eso no, no importa y si es una final bueno, peor aún ¿no? eh, el caso del 2009 eh, no te hablo del 99 porque porque bueno no estuve ahí pero el 2009 eh, nosotros veníamos muy bien eh, éramos un equipo creo que para los ojos de todos éramos el mejor equipo del campeonato en ese momento, y nosotros dentro del, dentro del, del plantel nos sentíamos, no, no con exceso de confianza, pero nos sentíamos muy confiados de campeonar por lo que teníamos como plantel, por lo que veníamos jugando. Eh, entonces, en ese caso, nosotros eh, pues, totalmente para cerrarlo en casa era importantísimo, ¿no? Y además, porque creo que a esa final iban con la confianza de haber ganado los partidos anteriores contra Alianza, ¿no? O sea, ese año fue sí, supremacía crema, me parece. Sí, sí. Nosotros nos, nos creíamos mejores, vuelvo a decir, no por el sexo de confianza, sino nos sentíamos muy confiados de todo lo que, lo que hacíamos. Eh, pero vuelvo a decir, ¿no? Eh, no importan los partidos previos, los resultados, ¿no? porque cada partido, un clásico, es diferente, ¿no? Pero nosotros sí. Creo que ha sido el, el único año que he vivido. Tal vez con Grisal, con tal vez en el 2005 también viví algo similar. Pero el 2009 es el único, el único año eh, que sentí que, que nos creíamos campeones o sabíamos que íbamos a salir campeones eh, antes. Ahora, ¿no? esa volante era, bueno, estaba Añol, estaba Fito Espinosa, estaba Rainer Torres, tenías algunos hombres más este, importantes, estaba Toñito al medio, ¿verdad? Es tenías que, a Miguel Torres. Es, es que todo era, todo era muy bueno eh, porque no solo tenías. Eh, jugadores de mucha jerarquía, tenía jugadores eh, importantes dentro del medio, eh, tenías peso en general, sino como grupo, esos, todos esos jugadores de peso, todos esos jugadores eh, que ya tenían tanta experiencia eh, con tanta jerarquía, se, se compenetraba muy bien eh, como equipo y como equipo éramos muy, muy fuertes, entonces eso nos hacía... Nos hacía eh, demasiado fuerte ese año ¿no? ¿a qué te devuelve esa foto? ¿cómo? ¿a qué te devuelve esa foto? ¿a qué te recuerda? Eh, ¿cómo rememoras ese momento? o sea, estamos te viendo una foto sí. bastante gráfica de lo que pasó ese día ¿no? sí, sí lo que pasa es que bueno, todo el mundo sabe que yo soy hincha de la U desde pequeño y, y yo regresé a la yo cuando regreso a la U en 2003 ya yo, yo llegué hace poco jugué casi nada, claro, eh, nada. encima de marcadores siete derecho. partidos creo ¿no? Eh, creo que sí, siete partidos a lo mucho creo porque cambiaron como cuatro técnicos y, y bueno y cada técnico venía ponía a los que más conocía pues no lo normal y yo vengo es más ¿no? si luego quiero me, me tiró de marcador derecho porque en el medio ya no había espacio para mí entonces, claro sí recuerdo sí recuerdo entonces, sí recuerdo entonces yo llego con muchas con mucha con mucha ilusión de campeonar con la U de jugar de campeonar con la U y me va recontra mal no, me va muy mal. Y después en el 2008 yo regreso con la intención de, de, de campeonarla. Uno había campeonado ocho años ya, y esa era mi, mi idea, ¿no? Entonces, eh, el 2009, bueno, el 2008, campeonado de Portugal, 2008 al final claro, jugamos un clausura pareja. horrible y no llegamos a la final. Y el 2009 todavía queda esa, esa deuda pendiente, ¿no? Personal. Fuiste y, campeón con Cristal, dos veces con la U, con Melgar. Sí, Pero eh. ¿qué título en particular fue el más especial de todos? Mira. En realidad todos fueron especiales, ¿no? Porque al final contra con Cristal campeón no fue mi primer campeonato y quieras o no, yo soy hincha de la U, pero, pero el primer campeonato es siempre es especial, ¿no? Es, fue mi primer campeonato nacional. Eh, el 2009 fue el campeonato eh, de, de, de ensueño. Si tú eres hincha de la U y te dicen cómo quieres campeonar, dices, te aseguro que dices en el Monumental a estadio lleno contra Alianza, ¿no? Eso es lo ideal. Y salió. ¿no? Y campeón contra Alianza en estadio Lleno, en el Monumental. Era el sueño. El 2013 lo siento muy especial porque yo me quedo en el, la U el 2011 con ocho meses de deuda, nueve meses. Y, y el 2012, Chemo me llama y me dice, la U no necesita y este año probablemente no cobremos tampoco. Y, y yo me quedo igual, ¿no? Y ese año fue complicado también el 2012 porque jugamos con muchos jóvenes. Claro. Eh, y al año siguiente, 2013, campeonamos. Entonces lo sentí muy especial, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo llego a la pretemporada del 2013 y veo el plantel y dije, otro año complicado. ¿no? Eh, por suerte, los, los, eh, los que llegaron, los extranjeros, marcaron la diferencia, como Gustavino, claro, eh, eh, Chapa Fernández. Y sí, después llegó la pula que no estaba también, ¿no? Eh, y habían jóvenes que aparecieron, los, o sea, y Diego jóvenes, Chávez, está Alexi. Y, y jóvenes que te sorprendieron, por ejemplo. Christopher can, González también tuvo algún. Por, un, por un ejemplo, campeonato. el 2012, Christopher González eh, era un jugador, pero tú decías, bueno, ahí puede alternar, ¿no? Pero el 2013 fue importantísimo. Después tenías a Diego Chávez, la Diana Gómez, que no los mapeaba y, 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 y ayudaron bastante, ¿no? Eh, como te digo, la Pulga llegó después y te ayudó un montón, entonces. Eh, al principio de año no le tenía mucha fe, yo le digo a mis compañeros siempre, ¿no? Eso, eh, pero a, a fin de año campeonamos y eso lo sentí muy especial. Y el 2015 lo siento muy especial también porque, porque no me quedo en la U, ¿no? me, me dio mucha pena no quedarme en la U, me tuve que ir, eh, me voy y termino campeonando el, el, ¿cómo se me esto? ese año. Y bueno, y fue mi último campeonato. También ya con eso me, me retiro de fútbol. pues. Ahí alguien hablaba de esa rivalidad con Jonier, que también era con Toñito en algún momento, más y con... después terminamos jugando juntos en ese campeonato, ¿no? Sí, sí. Más, más con un tipazo, Johnnyer. No, Jonier es un tipazo. Pero más con Toñito. Yo lo ayudaba, a Toñito, a patear. <laughs> no, no. Más Toñito, pero. Eh, no, era un, era un crack. No, eso. Cuando a mí me dicen en Melgar que está llegando Jonier yo dije, bueno, Melgar va a tener buen equipo. Así que. Yo fui el, creo que fue el último en llegar, ¿no? O sea, en arreglar. Yo yo arreglo, creo que un día antes, de la pretemporada. O si antes. Entonces, eh, eh, cuando me dicen que yo iba, y bueno, están armando un equipo y, y es, yo te, cuando yo salgo de la U, yo dije, porque tenía varias ofertas, pero dije, ¿a qué equipo puedo ir que vaya a campeonar? O sea, no podí, yo no podía ir a un equipo que no pelea arriba. ¿No? Eh, y bueno, dije, pues si voy a seguir jugando, porque tú sabes la historia, ¿no? A mí me dicen que me retire el fútbol, pues claro, en, claro, claro. En la U. Entonces, yo dije, uno siempre tiene que decir cuándo se quiere retirar o cuando o no, ¿no? No deberían otras personas decirlo por ti. Entonces, yo dije, si voy a seguir jugando un año más, tengo que ir a un lugar donde, donde van a jugar campeonato, o sea, donde van a jugar el campeonato. Y no me equivoqué, ¿no? eso me deja tranquilo. Ahora si me dices entre los cuatro campeonatos, difícil, difícil, ¿no? eh, por ahí lo dejo desde la U, un poco más, pero, pero, difícil, complicado igual. Todos, todos son especiales. Hablando de reynoso, eh, bueno, ahora vive días difíciles a raíz de, de los puntos que ha logrado, pero más allá del resultado, creo que la gente habla mucho de, del funcionamiento de Perú, no, de que no es un equipo que puede o que no ha tenido oportunidades para lastimar al rival creo que le falta arriba. Eh, ¿Cómo ves este equipo de Reynoso? Con vista a esta fecha doble también que creo que es crucial, ¿no? Para mí se juega mucho. Sí, mira, si los, hablamos de las primeras cuatro fechas, eh, han sido cuatro fechas complicadas, ¿no? Justo hace un momento estábamos hablando sobre el tema. Eh, complicadas porque si te pones a ver el feature, juegas, o sea, los partidos que tienes que ganar sí o sí son los de local sobre todo, ¿no? Pero juegas los dos de local contra los dos equipos más fuertes del mundo, prácticamente, ¿no? O sea, si sacas a Francia y por ahí alguno más, eh, Argentina y Brasil están en los top 3, pues, top 4 del mundo. Eh, y, y justo juegas contra ellos, y Perú no va a ser el único que va a perder puntos contra ellos. ¿no? Eh, y después, bueno, de visita, que es más complicado, sacas un punto con 10 hombres en Paraguay, sacas, eh, bueno, en Chile nunca, no sé cuántas veces habremos sacado un punto. ¿Tú Recuerdo eres... la, de, la del 2000 con Jairo, ¿no? Y luego eh, el de Jairo, eh, sí, pocas veces. ¿Y nunca, uno a, uno. y nunca se ha ganado, creo. No, no, después hemos perdido la última, claro. esta, esta última 2-0, la anterior también 2-0. En, entonces, en, en base a resultados, creo que, creo que estaba tal vez en lo previsto, en base a resultados. En juego tal vez la gente sí se espera más, eh, sin, todos en general se espera siempre más, pero creo que lo de Reynoso es... Un cambio de, de, de idea futbolística de 180 grados, ¿no? Porque tú estás hablando de Gareca, que tiene un, una idea futbolística de los últimos ocho años, dos periodos eliminatorios, y de pronto llega Reynoso, que es otro, otra idea de fútbol, ¿no? Y la selección no te da mucho tiempo de trabajo, ¿no? Juan, ¿cuánto tiempo puedes tener de trabajo? Eh, Juan sí es bastante trabajoso, eh, trabajador pero eh, no tiene el tiempo seguramente para hacerlo. ¿no? Eh, y yo creo que también pensando que ofensivamente la, U, eh, la U, eh, Perú, Perú eh, no ha tenido un 9 como lo tuvo hace, hace varios años, ¿te acuerdas con Guerrero, Pizarro? Y de pronto, bueno, se quedó eh, Guerrero y cuando todos pensaban que Guerrero ya no iba a estar, apareció la Padula que también ayudaba. Y hoy día tienes un Pablo de 39, de 40 años que, que, que han que más allá de que es un jugador importante eh, a un nivel de, su, de, de, de eliminatorias, es complicado. no, eh, no, no, ya, no, ya, no se, ya no importa si eres bueno o malo, sino es que a cierta edad simplemente no te da, no te da tanto para tener el nivel de antes. Tales, ¿no? Eh, y no ha aparecido un 9 que te pueda ayudar a, a, a maquillar esas deficiencias, por ejemplo. ¿no? Entonces... Todo eso suma, ¿no? Eh, ahora, bueno, estos dos partidos eh, te toca en Bolivia, que no es fácil eh, jugar allá, pero todos los equipos están ganándole a Bolivia, así que es un Bolivia de lo de lo uh, de lo no tan bueno ¿no? de los últimos años, de las últimas innovatorias. Y te toca un Venezuela en casa, que sí viene, que es uno de los mejorcitos de Venezuela de los últimos, de las últimas innovatorias. Pero es en casa y esos partidos sí los tienes que ganar, ¿no? Entonces, de esos dos partidos creo que van a ser muy importantes para lo que se viene. Falta que surjan ciertos jugadores, o por lo menos que se terminen de consolidar, ¿no? Y me parece que por ahí eh, Juan Reynoso todavía no ve a estos jugadores de la Liga 1 con la capacidad de ser iniciales, de ser titulares y tomar las riendas de los partidos. ¿Verdad? Por ahí creo que se ha generado una dicotomía, porque cuando uno ve a Polo en el equipo inicial, ojo, Andy, me parece que en el Torneo Nacional parte con, con, otra, con otra intención para jugar, porque viene de más atrás en esta disposición sí. de Fossati, es otro ritmo, es otra competencia, otra exigencia también, pero te da algunas luces de lo que, de lo que está propiciando Reynoso, el no apostar de repente por jugadores que creo que él no cree que, Mira, yo que, creo pueden, que, que pueden gravitar en estos torneos. Yo creo que Andy es muy importante para la U, pero se volvió importante desde el cambio de sistema. Yo creo que cuando, el, cuando la U estaba jugando su 4-3-3. No estaba bien. No, 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 lo, que, lo mejor que tiene Andy, creo yo, es su recorrido, ¿no? Y lo hace muy bien. Tiene un ida y vuelta muy bueno y llega con la misma intensidad atrás como adelante, ¿no? Porque tú pensarías, hace el recorrido atrás y cuando encara adelante, tal vez le faltan piernas para poder encarar, pero lo hace. Pero en un 4-4-2 le cuesta más, ¿no? Y medio raro, porque normalmente deberías tener más piernas para poder encarar. Pero le cuesta más. Y bueno, en la selección, bueno, es otro nivel, pero te has dado cuenta que le ha costado bastante. Eh, pero hay otros jugadores que por ahí, eh, yo creo que sí van a. Sí, deberían tener su oportunidad, sí, seguramente van a tener su oportunidad, porque son jugadores que, que, que están marcando cierta diferencia. Lo hemos visto en la Copa Libertadores, ¿no? En el caso de Grimaldo, es cierto, ahorita pasa por un bache porque no viene en su mejor versión en estos cuatro o cinco partidos, pero es un jugador que me parece. Que por ahí en el uno contra uno, para atacarte el espacio, tiene más armas para poder dañar al rival. Hoy a Andy no lo veo con esa capacidad, eh, pero para que se consoliden estos jugadores, creo que los tienes que poner. no Si no los pones, nunca vas a saber. Y, y me parece que por ahí pasa lo que, lo que la gente demanda y lo que me parece que también el equipo demanda hoy. futbolistas que sí. se atrevan. Y la diferencia, por ejemplo, entre Grimaldo y Polo, que siempre lo he dicho, me parece que, que Grimaldo necesita menos del contexto, necesita menos de los compañeros para desequilibrar. Andy sí necesita de los compañeros para llegar a líneas finales. Sí. Y Perú sí. no es un equipo que tenga futbolistas para intentar generar vínculos arriba porque no se ha visto hasta ahorita en, en, en toda la eliminatoria. Lo que pasa es que si tú veías antes los. Eh, cuando Perú jugaba, y, y, y creo que eso lo hizo muy bien Gareca, es eh, darle. Donde más le gusta a los jugadores, en el sentido de tener la posición de balón, de tener la pelota, de juntarse, por ejemplo, eh, se metía, más allá de que jugaba en el medio, se metía, eh, no sé, eh, Carrillo al medio, se metía Oreja al medio, todos se, se conectaban mucho, ¿no? Ahora es un poquito más, más abierto, ¿no? Por ejemplo, jugó eh, Adríncola por un lado, jugó Polo por el otro, ¿no? Entonces son jugadores más rápidos, pero más eh, trajinadores por, por fuera, ¿no? Entonces. Pues ese cambio de idea, eh, creo que, que, que es, eh, es complicado hacerlo de la noche a la mañana, más para trabajo, pero sí tiene jugadores, por ejemplo, vuelvo a decir, eh, me gusta mucho lo de pero me gusta mucho lo de Grimaldo, me gusta lo de, lo de Reina. ¿Esto es, esto, esto es eh, aventurado, digamos, lo que dice Roberto no, Castillo? Es, yo creo, yo creo, a ver, si tú Todo te... ¿Todos de golpe? ¿Por qué no, no? Con yo... lo que hemos visto, ¿por qué no? Es el momento, ¿por qué no? Sí... Yo creo que él se debió dar tal vez hecho en los partidos amistosos antes, ¿ya? Eh, pero en algún momento tienes que hacerlo. Sobre todo son jugadores, yo creo que esos tres, yo creo que, a ver, si nos ponemos a pensar en todos los jugadores del, del medio local y los que están en el extranjero también, eh, y te pones a pensar en, en los que podrían jugar, sabemos que se juega un 4-2-3-1. O un 3-5-2, ¿no? Pero mayormente está jugando un 4-2-3-1, ¿no? Lo que está jugando Reynoso. Entonces, si te pones a pensar en esos tres adelante, ¿quiénes se te vienen a la cabeza? A mí, ¿Esos para tres? mí son esos tres. Esos tres, sí, sí. ¿No? Creo, que, creo que en algún momento esos tres van a tener que tener su oportunidad de también poder jun jugar juntos, porque los tres tienen las mismas características en realidad, ¿no? En sí de, 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 de asociarse, de buscar paredes, de encarar, eh, de, de, de romper línea, ¿no? Entonces. Eh, serían tres, tres nombres interesantes, ¿no? ¿Por qué crees que, que Reynoso eh, dio ese testimonio, esa declaración, donde decía que, por lo menos, le apuntó la no. placa en este caso a, a Reina y a Grimaldo y diciendo que no tenían para más de 60 minutos en eliminatorias? Cuando esto creo que contrasta en algún caso, y en el caso de Grimaldo con los partidos que ha hecho en Copa Libertadores, donde hasta el final el tipo ha <laughs> sido corriendo y corriendo. O sea, recuerdo el partido, por ejemplo, eh, con Emelec. El partido de Copa Subamericana al final se mete una corrida que, que Corozo no puede capitalizar. Recuerdo sus 76 minutos con Strong y en La Paz, donde le filtra un pase a Brenner, con Fluminense, partidos de alto vuelo. ¿eh? O sea, ¿por qué crees que ha dicho o, o, o por lo menos ha compartido ese punto de vista? Bueno, de todas maneras es algo que, que él piensa, ¿no? Yo creo que en el partido con lo que pasó con Sandelato, por ahí le dio un impulso para que dijera lo que, lo que dijo. O sea, más allá que tenga el pensamiento ya. Lo que pasó con Sanelato creo que le dijo, ve, tienes razón, ¿no? Entonces lo soltó ese día. Eh, no, no comparto del todo, porque, bueno, eh, Yo tampoco. ¿eh? No, no, no comparto del todo, porque yo lo quiero mucho a Reynoso, pero creo que no no, no, no comparto ese tema porque eh, estás hablando de que eh, de, de, de jugadores que juegan Copa Libertadores, jugadores que vienen jugando eliminatorias eh, también. Eh, las anteriores eliminatorias, y eso es muy importante también, se le dio mucha importancia a los jugadores locales, de alguna manera, porque para llegar al extranjero tienes que pasar por la Liga 1, ¿no? Y tienes que, y, y son esos eh, grupos de jugadores que, que en tu mayoría conforman la selección, ¿no? Porque si estamos pensando en que tienen que ir al extranjero para que se adapten a, a, a ligas extranjeras para agarrar la selección, puede demorar bastante, ¿no? Eh, y tal vez no te ayuden inmediatamente en esta eliminatoria sino tal vez a un futuro entonces eh, en algún momento se va a tener que, 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 que darle la oportunidad a estos jugadores para que jueguen y para que y para que se, se, se vayan de alguna manera eh, viendo la realidad de juego de la eliminatoria ¿no? porque sabemos que las eliminatoria es diferente al, al, al medio local Pero, no, yo, yo por ejemplo y acá corría corría bastante, ¿no? Claro. Y llegaba a la eliminatoria y terminaba destruido en, en la doble fecha, Tiene ¿no? sí, 28 ah, partidos bastante? de selección, ¿no? Sí. No me acuerdo. Claro. Sí, sí, el otro día vi, vi justamente ah, la estadística, tiene 28 y, partidos de, de selección, que no, no, no es poco, ¿ah? ¿eh? Y bueno, no, no me acuerdo de... Pero yo tuve una eliminatoria nomás. Lo que pasa claro. es que yo llego, a los 25 años llego a la, a la selección, mira, a los 25 años recién, ya terminando la eliminatoria pasada. O sea la eliminatoria del 2006 ya en los últimos partidos lo juego, ¿no? Y juego la 2006-2010 encima que tuve lesiones y, y demás no jugué tantos y la siguiente eliminatoria no la jugué ninguna creo, ¿no? Y la única que me convocó marcarían creo que me lesioné también. Claro. Entonces no tuve muchas, mu mucho bueno cuando dices 28 suena bastante, ¿no? Sí, te estaba revisando eran eran 28 partidos. Ah, 28 partidos. No me acordaba. Pero bueno, ahí la gente sigue comentando. Así lo gritaré en Matute. Con foto de Marco, creo, ¿no? Marco con camiseta de la U. Y dice: Reiner, eres lo más grande. Gracias por tu proyecto. Hazte de té, dice. Bueno, después nos vas a hablar del, del proyecto, de embajador, cómo va. Eh, las B36, para mí el mejor jugador incansable de universitario. El gran motorcito, Reiner Torres. Bueno, con otra, con otra letra ahí, pero. la Reiner no. Sí, sí, no. sí. Ah, escriben como quieran. Kevin Rojas Vargas, el motorcito Rainer Torres es una voz autorizada para hablar del equipo más grande del Perú y además fue campeón. Saludos, crack, dice Kevin Rojas. Habrá uno más. Eh, soy de Alianza toda la vida, pero de chico siempre admiré al motorcito. Era un 5 que recuperaba y tenía fútbol, un box-to-box box de estos tiempos, dice Franklin Escobar. La gente te quiere, ¿eh? la gente te quiere. O sea, gracias. Más bien, eh, eh, yo siempre, siempre cuando hablo, por ejemplo, cuando hablaba con el negro, ¿no? Le decía eh, sobre este jugadores de box to box, eh, pues son los jugadores mixtos, ¿no? Lo que hablamos de jugadores mixtos. Y no encontrábamos jugadores mixtos, ¿no? eh, Dentro de lo que se entiende como, como, como jugadores mixtos, ¿no? Box to box. Tienes que llegar a una área y tienes que llegar a la otra, ¿no? y justamente lo que dice de xp por ejemplo no él llega no y, pero son pocos me he dado cuenta el juego pero son sí, pocos por los. por algo sigue él. jugando Yotun en la selección no y es sí y eso que, que youtube lo hace a, a un ritmo diferente no pero tiene buen juego tiene tiene mucho criterio criterios para el juego lo que lo que ayuda lo bastante a Yotun es que tiene mucho es es muy inteligente para jugar para los para los recorridos sobre todo ya, es, ya es, llega el momento llegas a cierta edad donde ya ya sabes correr Corres menos, pero ya sabes correr mejor. Ah, me pasaba Bueno, vamos a ir con los amigos de BetSafe y las cuotas que hay para este fin de semana. Partidos eh, cumbre, ya dije partidos cumbre este fin de semana en la Liga 1. Tiene el código QR. A ver si me iban con el banner. Por ejemplo, el partido de cristal, que se juega mucho en el Cusco, juegan eh, contra Deportivo. Ah, no, juegan acá en Lima contra la Alianza Atlético, 1.80. Sí, evidentemente hay gol en los tiempos. El partido de la U. Eh, a ver qué dice el partido de la U. Universitario contra Huancayo, gol en ambos tiempos 1.72. El que juega en la altura es Alianza, ¿no? El que juega en la altura es Alianza. Bueno, Jordana no va a estar, Barco seguramente que sí. Bueno, si ambos equipos anotan 1.75 las cuotas de BetSafe, pueden entrar al link a la descripción que está abajo, entrar y ver todos los detalles de las mejores cuotas que van a encontrar en BetSafe en esta parte final del campeonato en la cual se juegan mucho. ¿Melgar dónde mucho juega? Estos equipos. Melgar juega contra Binacional en Juliaca. En Juliaca. Pero este binacional ya no es tan fuerte no, como otros. No es no garantía jugando en casa. Me no, parece. Si está de vacaciones. Ya creo. <laughs> está de vacaciones. No. Eh, a ah, ver, si es Mergar, es, es el, que podría, el que podría complicar ahí la fiesta. Bueno, bueno ahora voy depende de la UE. Hablando del Nero Galván, tu, tu gran amigo, compañero, campeones juntos, me ha mandado oh. un audio ahí. Vamos a ver qué, de qué ¿Sí? se trata. No sé, me acaba no. de mandar. Es que tengo no. miedo, mejor sí, escuchar sí, ¿no? escucha antes. Sí, sí, mejor escuchar antes, sí. Sí, sí. No Voy lo he escuchado antes, a ver qué dice. A ver. No, uh, nunca uy, ya, 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 vamos a poner, vamos a poner. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es el... A ver. Mori, mis anécdotas con remy son muy picantes. Son muy picantes, no puedo contar. Ese es el problema. Muy picante. A ver si no. que se mande con una, a ver. No, no sé de qué se refiere. <laughs> ¿A qué se refiere con muy picante? ¿En el juego? O... Me imagino, ¿no? En el juego o eh, en el campo. No, no sé, me imagino. No sé. No, no sé a qué se refiere. Había una no comprensión acuerdo, no. con el negro, ¿no? Había una comprensión en el campo, digo. Sí. En ese no. cuadrado, sobre todo, ¿no? Ese cuadrado con, con, con John, Aliquio, con, con, con Toñito. No, con, con. Lo que pasa es que yo cuando llego a la U me ponen. Eh, o sea, me sientan y al costado estaba el negro. Entonces yo he compartido. Yo llegaba. Yo soy una persona eh, y, y, me, y, y crecí así porque yo crecí en Alemania y cuando fui al primer equipo me trataban así. Entonces, yo soy una persona que iba al asiento, me estaba ahí y yo no he paseaba, conversaba, no, no, simplemente en mi sitio y conversaba con los que estaban al costado. Y con el negro siempre conversaba y teníamos cierta afinidad también. ¿no? Entonces, empezamos a, a parar fuera del campo también, a comer, a salir, a, a, a juntarnos. Y, y bueno, y hasta el día de hoy. Paramos, eh, paramos, no sé, nos juntamos a comer, nos juntamos a conversar eh, y ya no tenemos nada. Y a veces no conversamos nada de fútbol, ¿no? Simplemente conversamos nomás. Claro. Eh, cuando empezamos a hablar de fútbol y tenemos diferencias, que son pocas, no, el, el negro Negres. Es un tema también. Ah, sí. Sí, oh, sí, sí claro. es una, una discusión ahí. Claro, pero, con el negro se puede... discutir. Pocos. Y son discusiones buenas, ¿no? Productivas. O sea, en, en tu caso en un momento me imagino que también, porque han, han trabajado juntos también. ¿no? En algún caso. Sí, sí, pero mira, por ejemplo, cuando el negro me habla sobre, sobre algo de, defensivo, sobre todo, no tengo mucho que decir, ¿no? ¿Qué le vas a decir al negro, <laughs> no? Claro, o sea, claro. Se sabe todo. Sabe, el, el, negro, el negro era... Eh, o sea, más allá del juego que tenía, o sea, tenía una lectura muy buena dentro del campo, muy buena. ¿no? O sea, ya te decía lo que iba a pasar antes que pasara y por eso te, te hacía los movimientos más, más simples. ¿no? Claro, era un, era un crack, no, un crack. Lo mejor que, lo mejor que, que he visto en la ue defensivamente, o sea, un, un defensa sen, eh, extranjero, lo mejor que he visto, digo, por lo menos, ¿no? Eh, por ahí, que, que me acuerdo, bueno, hasta ya no también en su tiempo, pero lo del negro fue muy, muy bueno. Y querido sobre el hinchada ¿eh? muy sí. querido. Muy sí, querido. sí, sí, claro, claro. Es raro que no haya llegado otro así, ¿no? Durante todo este tiempo. Es raro, sí, es raro. Es muy raro que se hayan equivocado tanto en las contrataciones de defensa. Eh, yo siempre creo que los, los, los la U tiene que tener para campeonar, tiene que tener la mejor defensa o, o un defensa de mucha jerarquía, ¿no? Y la U lo, lo tuvo con el negro en ese momento. ¿De, de Ureña qué piensas? Y jugo, buen jugador, jugador Hace importante. Bien la U asurarlo, ¿no? me importante. También pienso que el cambio de sistema le vino muy bien. Lo también. cubrió, ¿no? Porque lo cubrió claro, cuando hay tres atrás es distinto. Cuando estés tres hay atrás, puesto? tienes dos al costado, tienes dos más cerca, entonces eh... Se, se cubría más, ¿no? La, en marca, yo no creo que, que sea un, 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 un ancla de marca, como el caso, por ejemplo, de Otoñito, ¿no? Por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿no? Alguien que sea, sea de marca. Creo que le falta marca, pero tiene muy buen juego. Yo creo que tiene muy buen, eh, muy, muy buen panorama, eh, sabe, le, tiene buena lectura de juego, eh, muy guerrero, ¿no? Cae bien para la U. Creo que buen jugador. Eh, y, pero vuelvo a decir, ¿no? creo que el cambio de sistema le, le vino bien también. ¿Qué, qué, qué visión del, del centenario? ¿Se ilusiona? ¿Cómo lo ves como, como referente de la U, como hincha, confeso, de la U? ¿Cómo ves este centenario y qué te gustaría implementar y mejorar de cara al, al próximo año? No, bueno, yo creo que el próximo año, de hecho, se, es, es para la U campeonar sí o sí, ¿no? Pero hay que ver este año, déjame disfrutar este año. Pues, ¿no? yo, yo, como hincha, yo no. Son cosas que, que la gente encargada de, de, del club tiene que, que enfocarse, ¿no? Yo déjame disfrutar eh, el partido del domingo y, y esperemos que, que la U llegue a la final y poder disfrutarlo del, del campeonato, ¿no? Eh, antes, que sea antes del centenario, ¿no? Ojalá no, no tengamos que esperar al centenario para disfrutarlo. La vuelta de estos jugadores de Edison Flores, por ejemplo, eh, refuerza el sentido de pertenencia, más allá que no ha tenido su mejor regreso, me parece, todavía se espera mucho de, de, de Edison. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo la otra vez estaba comentando eso. Eh, si no hubiese sido Flores, yo no creo que la U hubiese tenido que traer en, ese, en esa posición a alguien. Yo creo que había otra posición que, que tenía que haber traído la U. Pero en el caso de Flores es diferente porque Flores eh, traía este sentido de pertenencia, ¿no? El caso de Flores, de Polo, todos cuando te hablaban hace tres, tres años, por ejemplo, eh, una de las ideas era en el centenario poder tener a, a Flores, a Polo, a la pulga, y por ahí algunos también te mencionaban a Trauco. Pero esos tres eran importantísimos, ¿no? Tienen a dos, falta uno. Eh, pero ese otro lo ves más en la defensa o lo ves más adelante para el próximo año porque se habla de la posibilidad que por ejemplo trauco regrese trauco podría regresar Sí, mira a ver como te digo no eh, la idea de los hinchas eh, la ilusión de los hinchas es poder traer a esos, a esos jugadores porque le dan ese plus no más allá de que de que te puedan ayudar como, como jugadores, que es lo, lo ideal, lo esencial. También te ayudaban en el sentido de pertenencia, ¿no? porque vienen de atrás, vienen desde pequeños, salen de la U, se van y regresan en un momento importante para la U. Eh, y sabemos que un centenario es muy especial, ¿no? sobre todo en la U. Eh, creo que la gente lo está esperando con bastantes ganas. Eh, y sería 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 bonito que bueno, que puedan llegar todas esas todos esos que el hincha espera no y bueno el campeonato sí es una obligación de hecho más el desenlace que no sabemos qué va a pasar te gustaría que bueno tiene contrato pero te gustaría que se refuerce lo de Fosati o sea que continúe Fosati sí 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 la verdad que por ejemplo la otra vez eh, en, en un tuit... no critiqué... simplemente puse que no entendía bueno eh, eh, hizo el cambio, como por ejemplo, de Quispe lo puso de, de por fuera y, y comenté eso, no. Eh, no eso no significa que piense que sea mal entrenador, no. Eh, yo creo que todos se pueden equivocar en un momento, no lo entendí eh, en ese en ese momento, pero creo que ha hecho muchas cosas positivas, no. Llevar a la U donde está, creo que es mérito de él eh, directamente, haber cambiado el sistema y haber Puesto un sistema que se acomode a los jugadores que tiene para sacarle su mayor provecho a cada jugador. Volvemos al caso de Polo, eh, volvemos al caso de Ureña, eh, el caso de Quiste eh, y otros más por ahí. Los potenció, eh, ¿no? Y los, pot los potenció, ¿no? Entonces, creo que eso es muy so solamente mérito de él, ¿no? Eh, y, y por eso, bueno, está peleando hasta el final del campeonato. Ahora, siempre. Eh, todo, todo, de alguna manera, así quieres o no, todo depende siempre del resultado final y que sea el campeón. De la U, lamentablemente, el segundo puesto no vale. Claro, no vale. No no, vale ¿no? Un equipo grande. Yo siempre he dicho: seas jugador, seas técnico, o, bueno, estés en, la, eh, en, en el staff de de, del comando técnico, seas directivo. Cuando estás dentro de la U, tú sabes de que la lo único que importa es que campeones. Si no campeonas. Bueno, te tendrás que aguantar todas las críticas y todo lo demás, ¿no? Pero si campeonas, tendrás eh, la aprobación de millones, ¿no? Entonces, todos los que van a la U, eh, sean en cualquier lado, saben cómo, cómo es la U. Y esa aprobación se va a tener que empezar a dar ahora, ¿verdad? ¿Qué habrá votado la gente con la encuesta? La encuesta que pusimos al inicio del de partido con Huancayo, a ver si Enrique nos ayuda con la encuesta final de Marathon. ¿Qué dijo la gente aquí en mano a mano? ¿Qué dijo la gente en mano a mano? Cómo eh, se va el partido, si la U va a ganar cómodamente, si va a ganar ajustado, si puede ganar Huancayo, si empata. A ver si tenemos los números finales, eh, Enrique, de esta votación que hemos tenido al inicio del programa. Y la tenemos aquí. Bueno, la, la encuesta dice: con 1.400 votos. Eh, la mayoría no. dice que la U golea. El 45% no. dice que la U golea. El 27% que la U no. gana sufriendo. El 10 que empatan y el 19% que gana Huancayo. Esos votos sabemos de dónde vienen, ¿no? Sí. sí Esos sí, votos sí. son más, eh, me parece, eh, de hinchas de otros equipos. Eh, pero sí, creo que, creo que la U es, es favorito y tendría que ganar el partido. Si no gana el partido, no merece nada, ¿eh? es, Me parece que son los partidos que tienes que ganar. Tienes todo a favor, en casa, con tu gente. Es un partido que tienes que ganar. Sí, sí, sí. De todas maneras. Como dices, ¿no? Si no gana ese, ese partido y que los otros pierdan, como que... Porque no, ha sido no un torneo me... regular igual. O sea, la U puede, puede, ha venido sí. atrás a raíz de que otros Pero, han, se han equivocado y han perdido. Eh, si te das cuenta, la tabla, por ejemplo, en algún momento o al principio de clausura, Alianza estaba fuera totalmente. Se recuperó. Luego, me acuerdo que Melgar estaba fuera totalmente y se recuperó la U. Eh, estuvo a varios puntos de Cristal. Cristal se, se estuvo primero con... Dos partidos menos, creo, y cayó y la U se recuperó. Entonces, sí, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero la U tiene todo a favor ahora. Está con prácticamente se podría decir que está con pie y medio en la final, pero eh, va a ser complicado igual. Seguro, va a ser, va a ser, va a ser difícil. Complicado. Vamos a ver qué pase, ¿no? Pero bueno, esta encuesta llegó gracias a Marathon, gracias a todos los que han visto, evidentemente, la encuesta y pueden, pueden ser parte de la experiencia de compra más épica. Pueden ver lo que significa el Cyber tienen hasta hoy para intentar aprovecharse de esta promoción. Y con el 70% de descuento en las mejores marcas deportivas y modo urbana. Solo tienen que ingresar a la página web a www.marathon.com.p para descubrir las mejores ofertas en fútbol, running, básquet, modo urbana y mucho más. Equípense con lo mejor, equípense en Marathon. Promoción válida hasta hoy. Hasta hoy. Aplican términos y condiciones. Y vamos también, vamos también con lo que dice BetSafe para. Ir finalizando el, el programa. ¿Qué dice Betzef en cuanto a las cuotas que tenemos para justamente este fin de semana? Es. Cristal que enfrenta a Alianza Atlético de Sullana. Tienes más auspicios que. No, tenemos <laughs> un par nomás. Y van a llegar más. Felizmente vamos bien ahí con, con Michael. Tenemos ahí. Cristal gana el primer tiempo 1.80 contra la Alianza Atlético de Sullana. El partido de la U, ¿verdad? El partido de, de Alianza, la U. Bueno, ahí le dan las posibilidades a Valera. ¿Qué dice la cuota de la U? Si hay gol en ambos tiempos, 1.72, que puede darse. Puede darse para la U y en el caso del partido en Cusco entre Deportivo Arcilazo y Alianza, si ambos equipos anotan, 1.75. Abajo tienen el link de descripción, tienen el código QR para ingresar y ver todos los detalles y pormenores de las cuotas de Bet 6 para este fin de semana. Eh, para ir finalizando, eh, ¿cómo ves esta, esta, esta gestión de Ferrari? ¿Cómo ves la gestión de, de Ferrari este año de la U, con vistas al futuro? ¿Cómo, cómo ves lo que, lo que viene pasando hoy en la U? Eh, yo creo que positiva no al final eh, económicamente creo que la USA ha mejorado eh, hay cosas buenas hay cosas malas también que, que, que sí pero hay a veces hay grupos que, que cuando dices cosas que hay cosas malas eh, piensan que, que estás en contra de todo yo como digo eh, yo no estoy en contra, contra de Ferrari eh, porque al final si le va el si a él le va bien le va bien a la U y lo, lo que siempre se pedía era la parte deportiva creo que se han dado cuenta de alguna manera que que en un equipo de fútbol, en un club de fútbol, en un club general, pero que su, su, su mayor eh, trascendencia es el equipo de fútbol masculino, eh, mientras mejor le vaya al equipo, mientras mejor le vaya el, a, a, al club, eh, más ingresos va a ser y más eh, sostenibilidad económica habrá. ¿no? Entonces creo que recién se dan cuenta de eso, porque el año pasado, por ejemplo, armo, se armó un equipo, que la verdad que tú sabías que no iba a jugar eh, o no iba a competir, ¿no? Y, y eso te genera eh, que la gente vaya menos al estadio, te genera que no haya tantos auspicios, o que algunos auspicios ya, ya no, ya, ya no se involucren tanto. Este año mejoró. Y bueno, y ahora mira, eh, creo que este partido seguramente va a ser uno de los partidos con mayor taquilla eh, del año de la historia, creo, en el fútbol peruano, ¿no? Porque va a estar repleto. Eh, la gente eh, está esperando con, con mucha ganas ir y, y, y todo eso genera económicamente una sostenibilidad y eso va a ser eso es muy importante también entonces ya creo que si si, si nos enfocamos que económicamente está el está, agua está, está estable y deportivamente está arriba creo que, que las cosas están haciendo mucho mejor la cuenta pendiente está hacia abajo en que salgan más foristas eh, digamos a futuro en menores lo que te decía antes, no no, no vemos hoy que, que surjan no. muchos, no, la... no, no hemos visto una, una, una venta importante. No, no, no. Mira que la U no vende un jugador importante de divisiones menores hace cuánto? Desde la época de La Pulga, la, sí, de, de Christopher. de, Edison, de, ¿no? de desde Christopher, de. Ya, de, 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 de esa camada. Sí, sí. De esa camada, no. Y todo en el fútbol pasa por algo, ¿no? Estamos hablando de los 10 de los últimos años estamos hablando de los años desde que la U empezó un proceso concursal, no se una buena camada vendible, ¿no? Por haber un jugador interesante pero que no han terminado de explotar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo pendiente que se tiene que hacer. Claro, durante todos estos últimos 10 años, siempre han entrado administraciones una tras otra y cuando entra una administración, sacaba a todos los entrenadores y hacía todo un cambio en general, en divisiones menores. Ahora, eh, supuestamente está un poco más estable y esperemos de que se pueda trabajar mejor eso ¿Por porque mira, la U tiene 10 campos cosa que eh, cosa que ningún club lo tiene, entonces cuando van jugadores a probarse, no se te puede perder uno porque tú lo puedes ver todos los días puedes verlo una, dos horas, tres horas si quieres pero no se te puede escapar uno, bueno otros equipos tienen que alquilar un campo una hora y cuando hacen pruebas eh, cada jugador tiene 10 minutos de oportunidad y le puede ir bien, le puede ir mal, pero se te pueden escapar varios, en la U no. Y sabemos que la mayoría de, de padres o quieren ir a Cristal, a Alianza o a la U, ¿no? Entonces la U tiene bastante ventaja para, no, para, para reclutar bastantes jugadores buenos y, y que no se les pierda, ¿no? Y bueno, y trabajarlo desde abajo y trabajar jugadores vendibles a futuro. Sí, sí. Hay un plan ahora de la U en cuanto a socios, ¿no? Socios adherentes, creo que, que ha salido por parte. De sí, eso es. ¿Cómo, socios ¿cómo adherentes? ves eso? Bien, bien. Sí, yo, yo, cuando empiezo con el tema de embajador crema, yo siempre pensé de que eh, la la U era el único, bueno, con Alianza Tal vez, único equipo que podría generar una cierta cantidad importante de socios. Lo que pasa es que la U antes eh, tenía bueno tú para ser socio de la U tenías que pagar mil dólares y cómo se llama y de ahí a partir de ahí tus, tus cuotas mensuales no pero es más realista pues no eh, la U lleva masas de gente de sector A B C D E de todos claro. no y no todos tienen mil dólares para pagar y ser socio pero yo me acuerdo yo, yo antes de empezar a embajador estuve en Alemania y bueno estoy un poco el caso del Bayern München que tiene que tenía eh, 270 mil socios ya y con esa cantidad olvídate generas claro, muchas cosas claro. muchas cosas alrededor no solo la cuota de, de mensual de los socios no solo eso sino lo que está pasando por ejemplo en la UBI en Alianza ahora los socios tienen prioridad en la compra de entradas tú ibas por ejemplo tú ibas al estadio eh, de Bayern no y tenían 270 mil socios para un estadio de 60.000 personas significa que solo 60.000 entraban y 210.000 mil se quedan afuera y eso generaba que la entrada subiera entonces ya no te cuesta no sé pues 10 euros sino se valoriza en 20 euros porque por la cantidad de gente entonces en general sumaba todo entonces yo pensé de que la u tenía esa capacidad no y, y por eso se creó embajador con el tema de, 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 de captar a todos estos futuros socios también dentro de dentro de embajador y lo que está haciendo Socio adherentes es algo muy similar, pues, ¿no? Que ya tiene dentro de la U y captar a estos socios que no tienen los mil, soles, mil dólares, pero te pueden pagar 50 soles mensuales. Y hoy por hoy creo que no sé cuántos socios adherentes hay, pero hay miles de miles, ¿no? Y sobre todo cuando vienen partidos importantes, todos quieren ser socio adherentes claro. ahora, ¿no? Y son ahora, no solo, no solo importa de alguna forma haberlos captado, que Embajador de alguna manera, así lo quieran negar, ayudó a eso. Claro. Ayudó, de todas maneras, ayudó antes a nadie a nadie le importaba a nadie estaba metido un grupito tal vez y de pronto ya todos se metieron eh, y ahora es lo importante si ya tuviste la captación es mantenerlos no y eso es un trabajo un trabajo adicional que se que, que se va a tener que hacer no y cómo ves lo de embajador de carga al futuro embajador sigue seguimos avanzando eh, tal vez no con la misma fuerza de antes, pero se sigue avanzando y sigo pensando que fue una de las mejores decisiones que se hizo dentro de un grupo de hinchas porque hemos podido pagar las 135 trabajadores que en plena pandemia, eh, trabajadores que necesitaban su dinero, eh, que no habían cobrado 20 años, hasta 20 años. Y, y bueno, siempre hablamos... ¿Tú eres, tú eres la U? No, eso nunca lo voy a decir, ah, okay. ¿no? uh, nunca lo voy a decir. Bueno, la, lo, los de la U me entenderán que, nos, bueno, que, que sobre todo siempre se habla de, de, lo, de, de lo que decía Lolo, pues, ¿no? De que es ser gente de bien. Y lo, yo me hice hincha de la U porque sentía de que había valores importantes dentro del club, como institución. O sea, de, de una persona o dos personas que manejen el club y sean chuecas, como institución... Eh, siempre están los valores por delante. ¿no? Y uno de los valores era sobre todo ser, ser agradecido con la gente que ha trabajado dentro del club en momentos muy importantes. Y creo que Embajador lo logró o lo sigue logrando. Y bueno, y seguimos en, encaminados con la gente que está eh, metida en el proyecto, ¿no? con los aportantes, con la gente que quiere que Embajador continúe. Así que eh, seguimos avanzando con, con Embajador. Espectacular, Reiner. ¿eh? Bueno, vamos con unos eh, comentarios finales, a ver qué dice... La gente aquí en mano a mano de Reiner, para ir ya acabando con el programa. A ver, Enrique, si nos pones un par de comentarios. Eh, Pedro ML, Reiner, ¿qué consideras sea como mejor un extranjero? ¿Un back de edad, de jerarquía como el negro o una apuesta joven como Ignacio? Que sea bueno, ¿no? <laughs> Uno de edad de jerarquía. Lo que pasa es que la U. Eh, la U tú, tú necesitas un. Uh, mira, por ejemplo, no sé si el Negro te contó su historia. El negro, por ejemplo,. Dice que ya se había retirado porque sí, sí. la dinámica en el, en el fútbol argentino ya le costaba un poco, ¿no? Pero llega al fútbol peruano que la dinámica es menor y ya con el manejo de los tiempos, eh, con, con la jerarquía y con la lectura de juego, ya se podía, lo podía manejar. Entonces, y la diferencia que hizo él dentro del, como back, ¿no? Como central, tal vez al medio campo es diferente, delante es diferente, pero como central, eh, ya con la, con la lectura de juego. Puedes, eh, puedes manejar las cosas de otra manera y el negro lo hizo bien yo me inclinaría por eso ¿no? por un, un, un central de jerarquía no eh, que sepa manejar los tiempos que ayuda a los menores sobre todo eso no que llegan chicos jóvenes que se yo creo que siempre los chicos jóvenes se tienen que respaldar en los más grandes para seguir aprendiendo y creciendo si por ejemplo el problema por ejemplo ahora tienes un quispe él tiene que asumir la responsabilidad no no dejas que que, que que crezca libremente, ¿no? Porque ya tiene que asumir la responsabilidad de uno de los equipos claro. más grandes del Perú, eh, el equipo más grande del Perú. Entonces, eh, un central igual, ¿no? Tú tienes que tener uno al costado que asuma la responsabilidad y de todos los errores que tú hagas, que tú te sientas muy confiado de que contigo no va a ser el problema, ¿no? Que tú estés libre y puedas crecer, ¿no? La responsabilidad interna, pero que el la presión la maneje el del costado. Por ejemplo, en el medio, yo me acuerdo cuando yo jugaba. Yo le decía a Canchita, le decía a Guarderas, le decía a todos que estaban alrededor, que recién empezaban: decía, escúchame, la presión la manejo yo. Tú olvídate, juega, ¿no? Y la presión, claro. me la tiras a mí, ¿no? Después ya yo veo. Entonces, ¿cómo se llama? Porque a mí me lo dijeron una vez, cuando yo era joven. Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? Bueno, Reiner, eh, gracias por tu tiempo. Eh, ¿Ha estado buena la conversación? ¿La pasó bien? Sí, sí, sí. Todavía no he comido mi, mi pan. ¿no? <laughs> tu sándwich, pero sí, bueno, ya, va, ya vas a comer. Se y nos vas a contar también de, de esas anécdotas eh, picantes que, que cuenta el negro. Ah, ya. ¿No? Sí. A algo ah. hay ahí. Pero bueno, gracias a todos. Eh, gracias. Volvemos el lunes. Estén pendientes al canal porque tenemos novedades. Cuídense. Chao. Huh? <laughs>